Pues ya estamos, es que va a ser un día muy intenso, ando preocupado. Me ven con los guantes de box estos porque, pues vamos a llegarle de sorpresa a Adrián. Le voy a decir, pues vamos a hacer un podcast con él, ¿verdad? Se llama Un Porro con Adrián Marcelo. Nunca he fumado públicamente y mucho menos en una cámara porque, pues, por mi familia, por mis hijos, por mis campañas. Y pues me agarré los guantes porque como me cantó un tiro el vato, vamos a ver qué onda, se los voy a aventar ahí. Acabando el podcast le voy a decir, un minutito, vamos a darnos un minutito de puro chingazo, a ver qué pasa. Pero nos vamos a divertir, nos la vamos a pasar bien. Van a ver todo el detrás de cámaras de este podcast de Un Porro con Adrián Marcelo. Y vamos a divertirnos, nos vamos a pasar bien. No sé dónde es, ahorita vamos a pedir la información. Ya estoy buscando el otro par de guantes y eso va a ser una sorpresa que él no sabe. Bueno, vámonos, estamos aquí en la casa y ya nos vamos para allá. Y después tenemos el podcast con mi hija Ivana para platicar de todo, de padre a hija o de hija a padre. Lo que me quiero decir, vamos a estar abiertos. Yo también le voy a platicar muchas cosas que se vivieron, que vivimos. Vamos a ver qué pasa, pero para que ustedes conozcan la verdadera historia. Bueno, vámonos con Adrián ya porque a las 2 tenemos que hacer ese podcast. ¡Ánimo! Vamos llegando aquí al podcast. Pásenle, vamos a llegar así de manera orgánica. Aquí es Necte, entonces aquí es Necte. Aquí es Necte. Este es Necte. Para que conecte. Exactamente, arte que hicimos para... Puta, pero si huele a... Ya está fumando Adrián. Claro, güey, pinche Adrián. Le dije, espérame, güey, para empezar iguales. Eso eran los de la postrería, verga, trajeron un chorro, güey. Sí, es que mi equipo sí es Ya mira, toda madre, agüita. Si me hace que frías. ¿Es agua fría? ¿Es traen alcohol o no? No, nada, de alcohol, no son los que sí, no, no. No, estoy retirado ya del alcohol y de las drogas. Y ahorita, ya miren los pasteles de la postrería. Ahorita, nada más acomodaron dos acá, ¿verdad? Pásenle. ¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien o qué? Te veo muy bien. Yo ya saludo de beso porque soy argentino. No, pues es que eres como mi hermano menor, güey. ¿Qué onda tú, pelón? Che, pelón. ¿Qué te está vistiendo? ¿Te ves? No, güey, me puse lo mismo. Vengo de Guadalajara. De donde te vi en Guadalajara, vengo igual. Pero es de diseñador. Fuiste a la montaña, estás marcadito, güey. Pues bien, ¿no? Te ves muy bien, perro. Y luego también los accesorios. No, pues es que... La evolución. Cada 5 años te renuevas. Gracias por venir, Poncho. Bienvenido. Ya te mandamos a ver el equipo de producción. Aquí está... ¿Cómo te llamas, compadre? Que los criticaste el peso, ¿no? Del equipo, carnal, la otra vez. Sí, pero estos sí están más en forma, güey. No, la vez pasada me lo encontré en el aeropuerto en Guadalajara, güey. Iba con dos pinches hipopótamos. Yo dije, a la verga, güey. Se te van a morir de regreso con la presión del avión. El ojete alimenta mejor a su equipo, me dijo el ojete, güey. Y estos vatos escuchando, güey. No, pues. Hay uno que está todo hinchado. Salud. Es un tema de salud, ¿no? Parecía un vato de los que traía, que parecía perro atropellado, así, en la carretera, güey, es que están todos hinchados, y volteó así. Gancito Riquelme. Ah, la verga, pero yo tengo... Tú de este lado, compadre, tú vas acá. ¿Por qué, güey? Si quieres en la derecha, no pasa nada. Mi perfil es del derecho. Me pongo yo, güey, y me adapto, compadre. Oye, y tantos productos para... No, ahorita aquí va a haber, primero es el porro con y luego el monchis, y aquí ponemos postrería. Y pues eso, güey, ¿cómo es la relación en serio, güey? ¿Eh? Eso, mamá, lo que hiciste. Oye, están encontrando el error, están buscando el error para chingar. Fue genuino, ¿verdad? O sea, tú fue de tu cagadita de palo, güey. No, güey, o sea, sin intención de nada, güey, o sea... Yo dije, ay, cotitas, pero yo porque vi los pastelitos chiquitos, güey. Vi los pastelitos chiquitos y te lo juro que dije, no, pues, ay, cotitas, aquí están al lado, o sea. Ya tienes ese poder de que el mismo día que lo grabas, truena. O sea, no se tardó ni 2 meses. Tiene 2 días y ya está en toda Latinoamérica, la verdad. Ese superpoder ya nada más lo tienes tú, se me hace de que el mismo día que la subes, el mismo día truena, güey. Porque normalmente se tarda una semanita o algo. Te lo juro, güey, que están esperando por todos lados
a que la cague para destruirme, güey. Te está yendo bien. Me está yendo bien, perro. Sí, pero a ver. Pero sí, fumo ya para que me acaben de funar a la verga ahora sí, ya. No, me, carnal. Vino Mike Salazar. Mike Salazar se puso grifísimo. No, no, no pasa nada, oye, carnal. ¿Sí me veo ahí o no? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Todo bien, güey. ¿Vienes de la montaña con madre? Fui a la montaña, carnal. Te curas en la montaña. Subí por el paseo, fíjate que por lo habían cerrado, güey. Y el Olmo, un abogado de ahí del sur, metió amparos. No, oye, güey, vamos a platicar ahorita de todo lo que quieras. Vamos a platicar de lo de los. Eso que acaba de pasar, güey. Pues sí, me han pasado varias. Pero esta, güey, siento que. No, me puso de malas porque un abogado subió un escrito. Ahorita te lo voy a leer. Abogadas, güey. Indignado, no. Como si hubieras matado a alguien. Hay un chingo de microinfluencers, los pedorritos. Los microinfluencers todos están montando. Porque Gera Alvarado también se montó, güey. Sí, le dije, sí. No seas corriente. Los de la panza, los de cómo los comer. De la panza y eso. No, o pues sea, es wey, lo que genera. Pero se aprovechan para, claro, wey, para pues, subirse al tren. Y deja tú, la pastelería sacó provecho. Los güeyes creadores de contenido sacaron provecho. Te aseguro que la pastelería... Es un proveedor de contenido, compadre. Pero este pedo, güey, siento yo que va a ser un... Es un posicionamiento de marca bien cabrón de la pastelería. Muy cabrón. De la mía. De la tuya. Y de pues la pues desde otra la casa también. De los famosos. Sí. Ahora ya todos están con el mame de que ven a criticarme mi negocio para que... ¡Sí, güey! güey, en mi historia. Pero todos chingo de negocios. ¡Ay, cómo me gustaría que Ponchito se pusiera aquí al lado y me dijera cotitas! Y yo nada más dije cotitas, güey. No, y deja tú. Como fue genuino, es por eso la grandeza del mame, güey. Como la gente sabe que tú eres así, güey. Güey. Los que te conocen. Por eso. Es madreada. Pero los que ya me conocen todos, güey. No mames, dejó salir de la casa de los famosos hace 6 meses y me la pasé madreando con Wendy. Le decía a Wendy. Claro, claro. Por eso a mí sí me molesta cómo la gente se quiere parar el cuello con una mamá así. Este abogado lo que escribió, güey, un vato así indignado de que ya debemos de fomentar, no consumir. Pero ¿a ti te ha pasado una de ese nivel? O sea, no, el mismo día no, compadre. Tú ya estás en, te digo, estás... O sea, él es... O sea, va a crecer. Para bien y para mal, va a escalar más. Pues sí, sigo. O sea, es que nunca sabes. Tú no va la querías cagar. Va a llegar a López Obrador, güey. Sí. Lo de la pastelería. Ahorita lo platicamos. A López Obrador. Le voy a bajar los guantes. Voy a bajar los guantes para decirle, un tirito. Vamos a darle, miren lo que traigo aquí. Para andar, estaba tirando mucho rollo, vamos a darle unos vergas. Ah, es compa, pero... Ahorita le metemos un pastelito ahí, güey. Es que ve, güey, ese rato se mamó al chile. No, ve. Ah, claro, primero fumamos, después checa mis ¿Ya viste mis historias? Sí las veo, pero le... De toda la gente, todos los negocios, y estoy compartiendo varias, pero porque la gente ya lo agarró de mame también. Va a haber voltereta, güey. O sea, claro, la voltereta, güey, va a ser que ya toda la raza la va a agarrar de mareada. Mira, aquí está. Pasteles, bro. Sí, güey, pero sí hay gente que... Jacobo Wong, todos, güey, se subieron al tren. Pues es que este es el entretenimiento moderno, carnal. Yo creo que sí. Así funciona, güey. Lo que antes era una novela. ¿Dónde estamos? Ya estamos aquí listos. Vas a fumar, perro. Ahorita si vemos, no, la gente se va. Yo sí tengo hijos, culero. Pues sí. El del riesgo soy yo, que si sigo fumando van a salir deformes, güey. No, pero... Sinceramente, tú eres de salva, güey. Ya tienes muchas. Sí, de hecho, yo los sigo aventando en la espalda, hermano. Por eso no han cuajado. No han cuajado. No son de salva, o sea, no tienen función. Me estoy viniendo adentro. Mira. No, gracias por venir, perro. Gracias por venir, carnal. Vamos a estar aquí el equipo de producción. Y aquí la vamos a rebanar, pero macizo. Y chequen el detrás de cámaras en el canal de mi compadre. Porque el detrás de cámaras. Que ya te activaste en YouTube otra vez, perro. Ya estamos activos también, güey. Sí, están quedando sus. Ah, no podemos decir cifras ya. ¿Por qué? ¿Quién te regañó? El SAT y ese pedo. Dime, fue alguna de las condiciones que me dijiste, no hablemos de dinero, carnal. Es que no me gusta hablar de dinero. No, güey. No. Nada más que se vean. Pero te han estado preguntando últimamente. Que se vean las joyas, porque no hay que hablar de dinero.
Pero los reporteros, a ti sí te toca vieja escuela, el chacaleo ese famoso de CDMX, güey. Te preguntan de todo, güey. A mí, o sea, es los medios tradicionales y estas mamadas. Sí, he visto y últimamente estoy muy metido con el pinche pique que te agarraste con el güey. Ya, pero. ¿Se salió de control ese pedo, güey? No. Simplemente, pues el vato es cagada. Siempre ha sido cagada. Fíjate que a mí los chilangos, y ojalá sí quede grabado. Me la quiso aplicar, güey. Me la quiso aplicar en la Casa de los Famosos una semana antes de terminar, güey. Y la neta, yo desde ahí lo vi. Hijo de puta madre. Después de que te apoyé todo el reality, güey. Se quiso colar al tercero. ¿Eh? O sea, tú quedaste en tercero. Él quería aplicar. Y el uno, o sea, quería empinar. Nah, pero el uno estaba bien definido. Claro, güey. No, Nicola fue el que agarró muy buen trenecito. El ganador de la casa fue Nicola, güey. Porque Wendy sí venía como no, que ya Wendy, con un punch. Wendy ahorita anda con Mac. Wendy, voy a aventarme. Pero dicen que me Nicola... voy a aventar el podcast con Wendy, el Ponchendi está con madre. Porque haz de cuenta que... ¿Ese falta? ¿Ese? ¿No se han juntado? Ya lo vamos a hacer. Pero ese, haz de cuenta que con Wendy sí cotorreo así no, como pues contigo, güey. Wendy es la mamada, es una madre y tiene mucha agilidad mental y Wendy cotorreo contigo. La verga. Si lo haría con otro, güey, no funcionaría porque les falta, güey, un poquito de esa agilidad. Pues entenderte, carnal, entenderte también, güey. Hay banda que la madreada que puede ver con otros ojos, güey. Sí, y ya lo va a hacer Ponchendi. Ponchendi, así le vas a poner. Ponchendi se llama. Y y haz de cuenta que con lo de aquel cabrón, que ya no quiero ni mencionar. No. El vato, ese sí me quiso chingar. Una semana antes ya habíamos llegado a la final, ya lo habíamos cuidado, voten por eso. Si hubiera entrado solo el güey, no hubiera sido lo mismo. Son ganones, güey. Es bandita que creció en un mundo muy diferente. Corruptitos. Sí. Transitas, güey. Son transitas, güey. Quieren ganar. O sea, hacemos esto y quieren ganar. Yo sé que tú aquí... No, es ganar, ganar. Yo sé que te vas a meter una feria aquí con este y yo no tengo pedo, güey. No, porque pero después, a ver, carnal. Porque después sí, habrá otra de que, güey, vamos. Sí, es más, no, tú y yo deberíamos de colaborar en ya más seguido porque tenemos un humor muy parecido y podría funcionar para... A mí me ayuda mucho grabar esto, más que por la feria, por quién eres tú. Porque sale en amarillo, compadre, por... O sea, ¿sale qué? En amarillo el video. Ah. ¿Sabes de YouTube, güey? O sea, sale la monetización, sale por andar fumando... En amarillo. A veces sí puedes ponerle en verde si blureas bien el porro, pero... No, a mí lo que me ayuda mucho es... ¿A ti te interesa contigo, que fume? No, no me interesa que fumes, pero sería una mamada que no fumara. ¿Quién ha fumado? ¿Ya está grabando o qué? Podemos ya... De hecho, el porro con así empieza, güey, el porro. Oye, ¿quién ha venido y quién ha fumado? Porque yo sí tengo familia, culero. Bienvenidos, estamos oficialmente en un porro con. Estamos debatiendo con Alfonso Benigris, el italiano del pueblo, si va a fumar o no. ¿Cómo? Con un chileno que yo estoy en los 48, me faltan 10 años para que si yo siguiera en el pedo de que me tengo que ver bonito, mamado y tal, como quiera estoy, pero que me tenga que ver bien hasta los... Pues no es que me quisiera aventar un tiro, pero... Pero estaría bueno, pero yo te entreno, güey. Así me entrenaría, güey. O sea, no lo haría así. Yo te entreno y nos ponemos a entrenar bien duro. No, soy muy malo, no tengo coordinación. Vamos a ir al Monchis, carnal, que es clave. Pásenme también los pasteles de la postrería. ¿El pastel de la postrería? ¿Son los bowls de la postrería? Tú pruebas los del Black y yo los de la postrería. Sí saben con madre. Fuera de pedos, yo he ido a la postrería, a la de Plaza Encino, compadre. Los bowls. También he ido a la de Pueblo Serena. Ya que nos conocemos, por eso yo te digo, si eres buena persona, vamos a asociarnos, güey. Vamos a poner... Mamando, ¿esto lo vendes ahí? Sí, este es el... ¿Qué vergas es esto, compadre? Son los pasteles más ricos del mundo, güey. Te estás pasando de verga, güey. Son los pasteles más ricos del mundo, güey. Es el mejor Monchis que puedes tener en tu vida, güey. A fin de cuentas, yo le quiero dar a la gente de algo boda, bueno. Esto es una, es el pistache, güey. Ve, güey. Qué cosa, güey. Sí, está bien verga, compadre. Fuera de pedos. No mames. Estos pedos están muy buenos también. Ricos. Muy buenos, carnal. Muy buenos. Con su aderezo, apio, vara. Ay, güey. Y este pedo también. Y ahorita me tengo que aventar un podcast terminando este. Ah.
Nos despedimos. Visiten Ecte.mx y uno de los mejores porros con el buen Poncho de Nigris. Gracias. Nos vemos. Padre. Gracias. Gracias. Ah, te mamaste, perro. Muy buena. Muy chido, ¿eh? Muy buena, perro. Muy buena. Ah, la verga. Gracias, gracias. Está bien, verga. No se lo siento. No me hacen nada. Jefe, güey. Cuídate, compadre. No suelo. La peor gente no sabe esto. Ahí lo vas, hacemos una mamada. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Ahí se con los pasteles, todos comiendo delicioso. Delicioso. Vámonos. Vámonos. Vamos a. ¿Dónde ahora? Vamos con Iván, ¿no? Así es. Sí. Vamos con Iván. Pero andas bien. Bien mareado. ¿Para dónde está la salida? Todavía es de día, ¿qué pedo? Sí. Sentí que estuve ahí como 4 horas. Estaba buena la plática, estaba buena la plática y estuvimos platicando toda madre. ¿Quieres una? Pues sí. Why not? Ahí está, quedó. Álvarez, gracias. ¿Qué les pareció la plática? ¿Estuvo buena o no? Bueno, vámonos, vamos por Ivana y vamos a la casa de mis sueños para platicar con Ivana así de, pues de la vida con ella. No va a poder salir de aquí nunca, a ver. Nunca. A ver. A ver, hola. No, no chocamos. Y pensaste que habíamos chocado. No, se frena la camioneta, carro. ¡Oh! Pues se siente bien culero cuando se frena. Eso pasa en las Mercedes. Pero es que también ya están aquí todos los carros. O sea, ya está aquí la avenida, no sé qué chingados avenida es esta, pero está sonando por todas partes. Mira, volteo a ver aquí. Está todo el peligro por todas partes. Ah, pero no estoy tan pendejo. A ver, vamos a ver. ¡Ay, qué huevo que se frene así! Es que el sensor dice un carro que viene y te cagas. Haz de cuenta que chocaste. Tengo que irme hasta allá para librar esta. Ahí está. Ya chingamos. Vámonos. No estaba fácil. Ahora vamos por mi hija Ivana. No sé ni dónde estoy. ¿Cómo me regresaré? Por Leones y va a estar el tráfico de la chingada. Son las 5 de la tarde. No trajimos agua, ¿verdad? Error. La sequiñe. Se me hace que él es psicólogo. Sí, es psicólogo. Porque sí, te entrevista muy a toda madre. Aparte ya me conoce y somos muy parecidos. Entonces, ya maduró el güey y está más grande. Y entendí un chorro de cosas. A mi edad va a ser una ultra verga. Porque se sabe. Sí, la psicología te ayuda mucho a entender unas cosas antes que otras. Y ahí la aprovechas. Pero no, a toda madre estuvo buena la plática. ¿Será para Leones esta? No es por allá. Ya sé dónde estoy. Cuando no sabes dónde estás, me pasaba en la Ciudad de México, aquí en Monterrey, porque ya cambiaron las vialidades y ya no salgo lejos de mi casa. Y ahorita ni he visto las redes sociales, ni las quiero ver. Estamos grabando, estamos trabajando. Ahorita voy a hacer un podcast también con Ivana, platicar un poquito con ella de todo. Ya voy a estar bien bajoneado, voy a necesitar un café. Sí, pues este güey bien chingón me puso. Nunca había platicado de esa manera. Fíjate que ese lado diferente le puede llegar a gustar a la gente, pero pues no. Me gusta estar en mis 5 sentidos siempre. Pero ahorita ya se me bajó por el pastel. Es que no había comido. No había comido nada. Entonces por eso dije acabando un pastel, güey. Me pegó con madre en medio de la entrevista y estaba así que. Pero me empezó a. Lo bueno fue que me fui por el lado de la risa porque Adrián es chistoso. Entonces nos reímos de las mismas mamadas y somos un poquito agrios. Vamos a ver qué pasa. Pero es que así platicamos como para la carrilla, así platicaba con Wendy, así platicaba de repente con Nicola.
Así es. Es el sentido del humor que traemos, que no te ofendes. Y ya sabes hasta dónde medirle, hasta dónde sí, hasta dónde ya puedes ofender. Hay gente que se ofende porque se quieren ofender, porque se hacen las víctimas. Para hacerte sentir culpable. Pero se trata de entretener a la gente. Y de entreteniéndote tú. Es un ganar-ganar todo en la vida. Pero bueno, ahorita vamos por Ivana y ahora que voy a platicar con Ivana. Me preguntó de hecho Ivana ayer, oye papá, ¿tú has fumado? Y yo, no. Y nunca había fumado. Ay, porque quería venir al podcast y le dije, no, fíjate que mejor después, pero mire, ya sí soy en tarde. Una hora. Me mandó un mensaje que se iba a pasar más tarde por ahí. Le dije, sí, hombre, me quedé, pero es que fueron 2 horas y media de plática sin parar, ¿eh? No, me voy a llegar bien relajado con mi hija, así de que me voy en el tráfico y sin enojarme. Bien. Ya ves que ya me dio el bajoncito rico por el pastel. El pastel de la postrería me cayó delicioso porque pues necesitas un poquito de azúcar. Después de toda la semana de estar a dieta, ejercicio y haciendo mucho contenido. Ya toda la semana hice contenido, ya mañana ya me desconecto hasta del celular. Y aparte con los temas estos que andan de chismes y así, lo de la pastelería y todo lo que están sacando, pues la web está viendo puros comentarios negativos. Nos esperamos a que pase un poquito y ya las volvemos a agarrar. Porque, ¿para qué? Todo lo que digas será usado en tu contra, siempre. Ya cuando te traen así que hicieron bolita. Entonces, acá con ustedes en YouTube. Acá en YouTube les transmito mi vida, les transmito pues mi forma de ser, mi personalidad, de expresarme. Y el que quiere estar, pues con madre. Y el que no, pues hay un chorro de gente que está haciendo contenido, pero nosotros pues, ya tenemos muchos años porque nos gusta divertirnos. Esto nos hace sentirnos bien. Como que te expresas, como que estás desahogándote con el psicólogo. El psicólogo son ustedes. Y yo soy el marihuano. No, sí me fui. Estamos llegando a un Oxxo a comprar aguas y hidratación porque siento como que hace calor. No, me siento muy bien. O sea, muy bien en el aspecto de que, pues, ya veo a mi mamá, ya chole con las peleas. Ah, bueno, pero ahorita me trae un pinche chismesote de los pasteles de enverguiza. Bueno, pero ya hice las paces con la de Ramón, ya hice las paces con la de Marcelo. Sí, las paces con todos. No me gusta tener enemigos, no me gusta tener problemas. Ahorita está lo de la pastelería, pero pues eso qué chingados, ya, la gente que se enoje si quiere. Y ahorita voy a ver a mi hija, ayer vi a mi papá y lo sacamos. Es que tienes que estar en todo, ya en cierta etapa de la vida tienes que estar con los chiquitos y con los grandes. Y es manejar un equilibrio ahí. Porque luego si se llegan a adelantar, pues no te lo perdonas. O sea, pues igual sí te lo perdonas, pero pues mejor disfrútalo mientras esté. Yo trato de ir lo más que puedo cuando estoy aquí. Pero ahorita que tengo una jornada de trabajo así intensa, una época, pues es difícil, pero no puedes dejar de aprovechar las oportunidades tampoco. Los que saben entenderán, los que no, pues van a criticar y van a decir, ay, ¿cómo puede ser que sea más importante lo otro? No, tengo una familia y tengo 4 hijos. Tengo que tener mis ahorritos. Por si pasa cualquier cosa. Entonces, pues por eso no puedo dejar de aprovechar las oportunidades. Pero nos sentimos a toda madre. Ah, musiquita, es que no se puede. Tengo una música mamalona para este momento.